Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Estricta Momento de mostrarte los mejores eventos de la semana. ¿Cómo estás, Agus? Muy bien, Juanpi, muy contenta. Muy contenta, ¿no? Muy contenta por los premios, muy contenta porque quiero que se quede este clima. Y tenemos muchísimo en el programa de hoy y estos son los avances. En la entrega de premios de los Best of Mendoza 2019, concurso que reconoce y premia las mejores experiencias relacionadas al turismo del vino. Esto fue en la nave cultural. Mendoza, como ustedes saben, desde el año 2005 integra una red de grandes capitales del vino y tiene una instancia en el año que es muy enriquecedora, que es un concurso donde se elige el mejor de determinadas categorías como la arquitectura, el paisajismo, la gastronomía, servicios asociados. En ese concurso se presentan bodegas y prestadores de servicios que tienen que ver con el vino. Este premio entonces da un reconocimiento a aquellos que han hecho un esfuerzo especial en el año y luego participan en los foros internacionales que este año la asamblea se hará en Australia, en Adelaida, en el mes de noviembre. Y bueno, Mendoza siempre viene con un oro. Cada edición del rally tratamos de hacer un mix de bodega, ¿no? De visitar alguna bodega vieja, alguna bodega nueva, porque la mayoría de la gente que participa del rally de las bodegas son todos de afuera, o son del resto del país, incluido Buenos Aires, o son extranjeros. Nosotros nos interesa mucho que toda esa gente, cuando vuelva a su lugar de origen, difunda lo que son nuestros caminos, lo que son nuestros paisajes, lo que es nuestro clima, lo que es nuestra gente y lo que son las bodegas de Mendoza. La verdad que es un gusto poder participar un año más desde Gran Hotel de Potrerillos en este concurso internacional. Estamos contentos de poder participar de la terna alojamiento. Tenemos un producto que confiamos que es importante y que puede mostrarse al mundo de una manera diferente. Muy buenas todas, conozco todos los proyectos, he tenido la posibilidad de visitarlos, de vivir la experiencia en cada uno. Me parece que están a la altura todos de las categorías en las que he tenido que jurar. Bueno, les deseo muchísima suerte a todos, por supuesto, son todos ganadores realmente. En la Argentina, para superarse, hay que tener coraje. Como el que tuviste vos, que decidiste comprar esas máquinas cuando todo el mundo te decía que era una locura. O como ese que necesitás cuando querés dejar de alquilar para ser dueño de tu historia. O como el que tenés que tener cuando es tiempo de saltar a otra etapa de tu vida. Coraje. Coraje y un buen banco. Un banco que te acompañe para que te sigas expandiendo. Que no te ponga límites para que seas libre de elegir tu propia casa. Un banco que te acompañe para ir superándote día a día. Porque la gente que se supera es la que hace la historia de un país. Y nosotros somos el banco para todos aquellos que buscan superarse.
superates. Súper bien. Junior Achievement Mendoza, esta fundación que busca que los jóvenes aprendan a emprender, realizó Socios por un Día, la 19ª edición. Nosotros estuvimos en el cierre que se llevó a cabo en el Hotel Intercontinental. Hoy estamos cerrando la jornada de Socios por un Día, la 19ª edición. Una jornada muy movida, como siempre son estos programas, donde los alumnos acompañan a los profesionales en sus lugares de trabajo para ver cómo es el mundo laboral. Y bueno, han participado 115 jóvenes, más 102 profesionales, recibiendo en sus lugares de trabajo, universidades, empresas, hospitales, muy variado, por suerte. Linda, lo disfrutamos un montón. Espero que ella haya podido aprender un poquito de mi profesión. Fuimos a algunas reparticiones públicas, le mostré la oficina, los papeles. Para mí genial, porque ella tuvo toda la predisposición de enseñarme todo, de llevarme a varios lugares. Me gustó más de lo que me gustaba la carrera. La pasamos muy bien, fue un día muy divertido y aprendimos un montón de cosas, así que me voy muy contenta con esta nueva experiencia. Los chicos, unos copados, la verdad que le pusieron mucha pila. Nos encargamos de hacer una actividad distinta para hoy, para que vean realmente cómo es un proceso publicitario, y yo creo que lo disfrutaron, que estuvo bueno. Terminaron con un proyecto que hicieron y una sección en nuestra página web con el proyecto terminado. Somos emprendedores, así que fue muy lindo poder motivar a la gente y mostrarle lo que es nuestra pasión, que es el diseño y la publicidad, así que eso siempre es motivante y creo que nutre a todos, así que estamos muy contentos, la verdad. Me pareció buenísimo, te define mucho qué querés estudiar, te ayuda muchísimo. Y nada, y a la vez el estudio en el que estuvimos, el laboratorio estuvo muy bueno. La verdad que está muy bueno esto de poder contagiarles un poco la chispa que nosotros sentimos por lo que hacemos y poder ayudarlos a decidirse por lo que quieren estudiar y seguir adelante. OptiNews de la Pirámide, cadena de ópticas. Noticias y consejos para una mirada saludable. Si tus hijos pasan más de 30 minutos diarios frente a una pantalla, es necesario proteger y cuidar sus ojos con filtros especiales. Prevenir hoy es cuidarles el futuro. Más información en www.lapiramideopticas.com. Fueron noticias para una mirada positiva. Estamos muy contentos, como decíamos recién, por el premio, los premios que hemos recibido de las grandes capitales del vino, como de servicio relacionado, oro y plata por arte y cultura con vinos y placeres. Un gran trabajo que realiza la productora. Un equipazo, bueno, eso, verdad, por eso pues tenemos un equipazo. Realmente un equipazo. Y queremos agradecer, por supuesto, al jurado que votó por vinos y placeres para estos premios. De esta manera vamos a un corte, ya seguimos con mucho más de Estricta. ¿Juran estar conectados por siempre? ¿Realmente conectados? ¿Juran estar incondicionalmente juntos toda la vida? Entonces, que los grandes momentos nos encuentren unidos. Bodega Estancia Mendoza. Estamos con vos. Luján de Cuyo lanzó por tercer año consecutivo la propuesta Septiembre, el mes del vino, destinado a que los mendocinos conozcamos y recorramos
las bodegas y los vinos del departamento, además de música en vivo y otras actividades. La verdad es que hoy estamos haciendo la presentación de lo que se viene en materia de turismo para estos próximos meses. Septiembre, mes del vino, octubre, gastronomía, noviembre, deporte, aventura. Luján de Cuyo es un departamento que tiene muchísimos productos turísticos naturales y que nosotros lo que hacemos es ponerlo en valor para el disfrute de todos los que nos visitan de otras provincias, de otros países, y por supuesto para los propios mendocinos y también para los lujaninos, en el convencimiento de que el turismo es una de las actividades que más desarrollo genera de manera rápida, que genera empleo, así que para nosotros desde luego que nuestra gestión es un punto muy pero muy importante. Es el lanzamiento de lo que es septiembre, mes de bodegas en Luján de Cuyo. Tenemos expectativas de recibir a muchas personas. Las entradas se pueden retirar en Punto Malbec, que es en el departamento de Luján de Cuyo. Bueno, estamos esperando el show de Altar Tango y disfrutando acá de esta bodega hermosa que es Catena Zapata. La bodega Catena Zapata en realidad ya hace 3 años que acompaña este evento. Estamos haciendo la apertura, que es algo muy especial. Ha habido un incremento del turismo, sí, antes podríamos decir que venían solo brasileros, pero ahora realmente es impresionante con esta apertura de los vuelos directos, ha cambiado muchísimo. Hay circuitos turísticos muy interesantes, muchas bodegas, hay muchas agencias de turismo que arman paquetes por las diferentes zonas, entonces realmente eso está muy bueno, se está trabajando muy bien. Hoy estamos comenzando en Bodega Catena Zapata con el grupo Alter Tango, que en este momento está de fondo sonando y como te decía, sorprendidos por la gran convocatoria. Así que hoy comienza el mes del vino, septiembre mes del vino en Luján de Cuyo. I like this and I like that. Don't you ask yourself why I'm not going to be here. Yo también. Todos somos diferentes. Por eso tenemos un Mac Combo distinto todos los días. Te mostramos los eventos que vienen las próximas semanas en nuestra agenda estricta Movistar. Bodegas Bianchi presentó una nueva cosecha del vino Enzo Bianchi. En esta ocasión conocimos la cosecha 2015, que se trata de su vino insignia, tributo a su enólogo mentor. Esta bodega, la verdad que es un homenaje directo hacia mi padre, hacia Enzo Bianchi. Aprovechamos el festejo de los 90 años, nosotros presentamos cosechas todos los años. Este año coincide la 2015, que es un blend, tiene uvas de acá del valle, pero en realidad es 100% San Rafaelino. Recordar que el nombre de este vino es en homenaje al primer enólogo que tiene la empresa, hijo de don Valentín, un gran luchador, un creador de grandes vinos.
más allá de estar presentando nuestro vino ícono, nuestro vino emblemático, como es el Enzo Bianchi 2015, aprovechamos también para presentar en sociedad tres nuevas añadas, tres nuevas cosechas de vinos que realmente también son emblemáticos para la empresa. Es algo muy importante para la vitivinicultura argentina tener una familia que siga apostando, que siga trabajando en esta industria después de 90 años, muy importante, y poder presentar estos vinos creo que hace el cierre final de un gran festejo. Realmente ha sido un lujo poder haber estado en esta bodega de Bianchi en el Valle de Uco y además en esta presentación de este Bianchi, Enzo Bianchi 2015, este blend Malbec Cabernet, que realmente tiene una gran presencia, en principio diría del terroir de San Rafael, que es un vino premium de calidad imponente que yo particularmente recomiendo tomarlo y después buscar otro para guardarlo. ¿Sabías que con cada donación de sangre se pueden salvar hasta 4 vidas? Convertite en donante habitual y voluntario. En Mendoza habilitamos más centros de extracción en todo el territorio. Consulta al más cercano llamando al 4200-566. Centro Regional de Hemoterapia. Gobierno de Mendoza. Cuando lo llamás, siempre te responden. Son los que te contienen cuando la suerte no está de tu lado. Saben lo que necesitas, incluso antes de que lo digas. Y pase lo que pase, siempre están cerca. En Sancor Seguros podés confiar. Sancor Seguros, un amigo para toda la vida. Momento de agradecer en estricta. Quería agradecer a Ernestina de Espacio Aristides por el vestidito de hoy. Muy verano. Rojo, me encanta. Para completarla, la carterita divina de Lázaro. Muchas gracias a Jesús Gutiérrez por el peinado. Te digo que fue trabajo de Vero, de Mirta y de Jesús. Hay que agradecerle a todos en un equipaje. Es que sí, la verdad que es mucho trabajo. ¿Viste? Copado. Nancy, algo por el maquillaje. Esta semana voy. Prometió. Nancy, algo por el maquillaje. Susana Villaseñor, que me cuida la piel. Hacemos un nuevo corte y ya seguimos con mucho más estricta. Cristal, Paso de los Andes 239, Ciudad. Se presentó el programa de inversores de Startup organizado por ADEMI, la ciudad de Mendoza, en donde van a participar excelentes speakers de Silicon Valley. Nosotros te mostramos todo lo que pasó en el lanzamiento. Que para nosotros es una gran alegría dar hoy el inicio a este programa de inversores en startups en conjunto con la Municipalidad de la Capital y el estudio Gilberto Santa María y Asociados. Creo que hay mucho capital emprendedor acá en Mendoza. No es una casualidad que estos dos speakers de Silicon Valley que nos van a acompañar en septiembre vengan, pero también hay mucha necesidad de herramientas y de información, y esto es lo que nosotros venimos a hacer con este programa: a traer tips, a traer líneas de formación, a traer especialistas de primera línea para quienes quieran emprender en esto que son startups, tengan toda la información a la mano.
Primero, el alumnado está bastante variado. Tenemos alumnos que tienen conocimientos claros en materia de inversiones de startups y personas que se están capacitando. Y por otro lado, desde el lado de los profesores, lo cierto es que tenemos profesores muy experimentados y la intención es que terminado el curso tengamos todos un nivel lo suficientemente claro para saber cómo es digamos, el trazado de la cancha para el momento de que tengamos que invertir en una startup. Hoy vamos a hablar con empresarios sobre lo que es la inversión en emprendimientos. Nos está faltando que los empresarios dispongan de ese capital que es necesario para que las empresas que estén innovando logren ese financiamiento para poder escalar y desarrollar sus proyectos. En el 2007, Despegar se acercó, nos compró una parte y luego nos terminó comprando toda la compañía. Un poco lo que vengo a transmitir acá, con qué obstáculos te encontrás, cuáles son los problemas, cuáles son los desafíos. Y ese es el expertise que vengo a, y la experiencia que vengo a transmitir. Septiembre llegó con toda la música a la nave cultural y nosotros disfrutamos de la banda Amy Road, con la cantante Alina Rodríguez Hualpa y un tributo a Amy Winehouse imperdible. Mirá. La verdad que las canciones de Amy, sus letras sobre todo, es algo que a mí me toca muy desde lo personal. En un momento de mi vida no paraba de escuchar Amy Winehouse, ¿no? El desamor siempre me agarró como en una parte muy especial de mi vida cuando sacó Back to Black y era como escucharlo todo el tiempo. Así que es como una conexión que tengo más que nada también desde historias personales. Viste que uno por ahí a los artistas los va como descubriendo y apropiándose un poco, ¿no? También cuando un artista logra eso creo que es lo mejor que puede llegar a ser, ¿no? La empatía con sus letras y con sus historias. Espero que sea fantástico. Ya lo hemos visto en otra oportunidad, en el Teatro Independencia, ha sido excelente. Así que venimos con muy buenas expectativas. Me vine con mis amigos, Roxy, Gabriel y mi marido. Y lo estuve escuchando mucho en la radio sobre este homenaje y sí, expectativas altas. Conozco la música de ella, seguidor. Lo que sí no conozco los chicos que van a hacer el tributo, pero bueno, por la alta difusión que ha tenido el evento, me parece que espero algo bastante bueno. Sé que va a estar bueno. Nada, divertirnos, pasarla bien y bueno, disfrutar como siempre. Una grande y... Y nada, las canciones están buenísimas, así que disfrutar. Y hemos escuchado varias canciones. Además, veníamos escuchando justamente Amy para recordar también lo que fue ella. Quiero ver, quiero entrar. Nena, nadie te va a hacer mal. Excepto amarte. No hay fuerza alrededor, no hay pociones para el amor. ¿Dónde estás? ¿Dónde voy? Porque estamos en la calle. Tenemos todo para conectarnos, porque ahora si tu familia es Movistar, cuantas más líneas móviles juntás, más descuento tenés. Actívalo ya desde la app Mi Movistar. Movistar, elegí todo.
Con este gran show llegamos al final de un nuevo programa, la verdad que me encantó. Es igual. Es igual, me gusta mucho que pasen estas cosas en Mendoza. Nos volvemos a encontrar la próxima semana porque todo lo bueno que pasa en Mendoza pasa por Estricta.